democrática en todo el país, muy, muy normal, con las imperfecciones simplemente hasta ahora de una tarea nueva que, bueno, en algunas mesas no ha habido votos, pero no de un partido político en particular, estoy hablando en el país, ¿no es cierto? Si no ha sido en algunas mesas, no había votos de ninguno. Detalles que ya están corregidos por los fiscales en todo el país. Muy contento porque estoy votando en la escuela donde estudié. Yo acá hice el primario, el secundario, así que una escuela que quiero mucho, la escuela normal superior Juan Pascual Trinques. ¿Cuándo cree que van a ser los primeros resultados? Luis va a acompañar a su hermano a Buenos Aires. Me voy con Alberto a Buenos Aires. ¿Cómo nota la sociedad con esta nueva interna, esta nueva instancia que son las internas? ¿Qué nota de la gente? Bueno, en primer lugar, una mucha participación. Me da la impresión de que va a haber un elevado porcentaje de votantes para hacer una elección interna. Es una experiencia nueva, que seguramente será corregible, que seguramente será perfectible, pero yo lo valoro como una experiencia nueva, democrática, nueva, una experiencia interesante. El viaje con Alberto, ahora él vota a las 11:30 y nos vamos a Buenos Aires. Ahora voy a saludar a mi madre, que está muy enferma, que va a ser la primera vez en su vida que no vota. La voy a saludar y viajo a Buenos Aires. Doctor, ¿alguna cábala para hoy día? No, ninguna.